Al Rojo Vivo, en vivo desde la República Dominicana. Precisamente me encuentro en La Romana y les quiero contar en esta parte de esta transmisión es cómo los artistas se han unido para decir presente, para estar apoyando al pueblo de República Dominicana y también de Puerto Rico. Marc Anthony fue uno de aquellos artistas que ha puesto en sus redes sociales una bandera de la República Dominicana, hablando acerca de ese apoyo y también recordando, les quiero contar también que va a estar en el Estadio Olímpico en Santo Domingo, supuestamente presentándose mañana, pero Jennifer López, Ozuna y también Lin-Manuel Miranda son estos artistas que están haciendo todo lo posible por prestarle una mano amiga a todos los damnificados. De hecho, Jennifer se unió a la ONG, la Federación Hispana, para ver cómo, haciendo como un estudio, como un levantamiento, a ver cuáles son los daños exactos y de qué manera ellos también pueden ayudar. Pero usted que nos está viendo en este momento, usted que tal vez tiene un hermano, un amigo, una familia en República Dominicana, en Puerto Rico, o simplemente porque quiere abrazar a su hermano hispano, quiere ayudar, mírelo ahí en pantalla, lo puede hacer súper fácil a través de telemundo.com/Cruz Roja. El poder está en ti. El poder está en ti de crear una gran diferencia. Y mire, el cantante Adam Levine, el líder del grupo Maroon 5, está bajo fuego cruzado ahora que son tres las mujeres que dicen que él le fue infiel a su esposa embarazada. Pues bien, la primera que lo puso en evidencia fue una chica de 23 años en TikTok que mostró el intercambio de mensajes subidos de tono entre ambos. Pero cuando él se disculpó públicamente jurando que no había tenido una aventura, pues ¿qué cree? Otras dos mujeres revelaron también las conversaciones que tuvieron con el cantante. Así que esto pica y se extiende, ¿eh? Aunque por ahora su esposa de 8 años ha permanecido en silencio. La que rompió el silencio fue Shakira, quien por primera vez habló de su sonada ruptura con el futbolista Gerard Piqué. Y es que la cantante confesó en una entrevista con la revista Elle que está atravesando por las horas más difíciles y oscuras de su vida y que gracias a la música y el amor de su familia es que ha podido recoger esos pedazos de su alma y salir adelante con sus proyectos, que por cierto incluyen un nuevo álbum musical. Pero vamos a escuchar exactamente lo que dijo Shakira. Reacciona con la música y... Creo que todos pasamos por momentos difíciles en la vida, no es precisamente un camino de rosas, pero lo más importante es siempre confiar en la resiliencia que tiene el ser humano, sobre todo nosotros las mujeres. Y sí, yo creo que cada cual tiene que seguir su camino y pensar en su sino, en su destino, sin tener en cuenta tanto lo que piensen los demás. Encontrarse realmente uno con uno mismo y vivirlo. Y vaya que lo ha hecho admirable Shakira. La artista también dijo que tuvo que poner su carrera en segundo plano para poder vivir en España con Piqué y apoyarlo para que pudiera llegar al fútbol y ganar tantos títulos. Y es que gracias a ese acto de amor, pues sus dos hijos pudieron tener una mamá presente.